Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y ahora hablamos de moda. Porque, bueno, ya saben que aquí en Benalmádena tenemos una tienda maravillosa y hoy hemos querido que esté con nosotros aquí Manolo, del comercio de Imalú, que me decía, le digo, Manolo, ¿cuál es tu apellido? Y dice, Imalú, porque como te diga mi apellido, no me va a conocer nadie. Y es que queremos hablar un poquito de la moda que nos llega ya para la primavera, aunque todavía estamos con un poquito de fresquito, Manolo, ya pensamos en la primavera. Ya pega, ya yéndose enero, las rebajas acaban y ya hay que empezar con lo nuevo. Porque vosotros vais con casi con un año de antelación viendo lo que se va a llevar al año siguiente. Sí, la tendencia siempre, ya 7-8 meses antes ya llevamos viendo. ¿Y qué tendencia tenemos para este año? Pues este año viene mucho los años 60. ¿Los años 60? Tipo campana, estampado de años 60, se lleva mucho el raso, la licra de seda. Veo que es muy variado porque tenemos mucho colorido. Mucho tipo de tejido diferente. Lo que te decía, todos los estampados tipo esa época. Ajá. Mira qué mono este. ¿Esto es del año 60, Manolo? Ese rollo de estampado así, asimétrico. Esto me cae muy bien. Hombre, perfecto. ¿Verdad? Mira, tu cuerpecito normal. Me queda magnífico. Mira qué bien. Bueno, pues sé que me has traído incluso modelos de diferentes edades, de diferentes tallas, porque en tu tienda podemos encontrar de todo. De todo. Trabajamos desde la talla 34-36 en adelante, hasta la 54. Más o sea, para los niños, para las niñas y para las madres. Para las niñas y para porque las madres. Porque tú tienes ropa de mujer. Y para la abuela. Y para la abuela. Para la abuela. Para todo el mundo. Para todas. O sea, tiene... Todas las generaciones. Uy, ¿qué te ha pasado? Le he dado el micro. Ah, no te preocupes. Digo que tienes que tener una variedad en tu tienda. Sí, sí la hay. Bastante. El problema que tengo es que el local se me ha quedado pequeño. Se te ha quedado, pues eso, si la cosa va bien, hay que irse uno más grande. A ver, si... Ya es que llevo muchos años en el mismo sitio, la verdad que me va bien y... ¿Cuántos años lleva dedicado a esto? 28 aquí en El Arroyo. 28 Pero dedicado a esto 35. 35 años, sí. Qué barbaridad, toda tu vida. Toda la vida. Esto es vocación también. Esto ha sido más bien... Que había que comer, esto es que había que comer. No teníamos más remedio que comer. Yo he tenido dos trabajos, pero bueno. Bueno, Manolo, tenemos preparada ahí ya todas las niñas, todas las modelos, con pues diferentes vestidos, si te parece. ¿Vamos a ir viéndola? Estupendo. Venga, pues en principio, ¿a quién vamos a recibir? Pues adelante. Vamos a recibir a Carmen. Sí. Que esta niña es mi niña. Ajá. Desde que era un coco... La conozco y aquí nos trae una faldita de polipiel. Ajá. Con una blusita tipo top. ¡Ay, es de polipiel la falda! Sí. ¡Ay, qué mona! Viene la polipiel de verano, viene también. Claro. En los colores en verde lima, en amarillo, morado, el azul eléctrico. Ajá. Los colores que vienen ahora, más bien colores chillones que es lo que viene. Y nada. ¿Y la un camisa? Conjuntito que sirve para eso, para salir de tarde, noche, de día, depende para lo que... Para el sitio donde vaya a ir. Además, yo creo que eso, según el complemento que te ponga, claro, pues te lo puede poner un poquito más de tarde, con un zapatito más bajo, de noche, y las niñas se pueden poner lo que les dé la gana. Por supuesto, las mujeres cuando tunean. Bueno, pues esto es un modelito para una niña joven. Sí. Lógicamente sí, pues enseña la barriguita un poco. Claro, claro. Aunque hay madres atrevidas también. Hombre, bueno, claro que sí. Eso ya. Eso quien como... se encuentre bien, pues nada, para adelante. Venga, pues vamos a ver otro vestido, en este caso para una señora un poquito más mayor que la anterior. Más formalita. Más formalita. Ella es la madre de Carmen. Claro, por eso tiene que ser más mayor que Carmen, claro, porque si no... Lógico. ¿Y qué es lo que lleva ella? Y lleva pues un traje que, por ejemplo, para boda de día, comuniones, que para boda le puede meter un tocado en la cabeza y, y nada. Es un traje que incluso para una cena. También, además, como lleva la florecita aquí, en un momento dado se la puede quitar para no hacerlo tan... Ajá. Y un tejido que se adapta muy bien al cuerpo de las personas. Casi todas las prendas últimamente llevan un poquito de elástico. Entonces se adaptan mejor. Las prendas elásticas. Pero no es licra. Es que los tejidos ahora lo están haciendo con un poquito de elástico. Ajá. Entonces para que se amolde mejor el cuerpo. Y además son más cómodos de llevar. Claro. Eso a la hora de sentaros, a la hora de moveros, siempre es más, claro, es más cómodo. Y el azul eléctrico, que es un color tono que ya llevamos varios años y sigue la tendencia. Claro que sí, además favorece mucho.
Y a ella con esa melena negra, pues le favorece muchísimo. Está guapísima. Pero es un color que incluso a las que son blanquitas de piel le sienta bien. Yo soy muy de azulón, me gusta a mí mucho el azulón. Maravilloso, precioso este vestido. Vamos con la siguiente de las modelos que nos va a presentar. Este vestido también es muy bonito. Ella es Tamara Jerez, que la conoceré ya a lo mejor por... Hombre, por favor. Porque ahora está en Tierra de Talento. Y yo la conozco a Tamara Jerez desde que empezaba ella en el mundo de la canción. Conozco yo una a Tamara. Una voz inconfundible y... Y maravillosa, tiene una voz que... Pues ya lleva un vestido en licra de seda. Ajá. Y ya ves que se adapta también muy bien a las curvas. Perfecto, y... precioso el vestido. Con ese fajín, ¿no? Ahí que va. Le hace... Sí. Le marca más la cintura y es un traje igual que ahora para eventos de comuniones, bodas y todo eso también es ideal. Muy bonito. Un traje de lo que se llama de cóctel, ¿no? Ahí va. Y son trajes que después también en un momento dado le puedes dar uso por la noche, salir a cenar o un almuerzo, según donde sea. Sí, lo mismo que decíamos anteriormente, que según los complementos y demás. Ahí va. Pues, a esta modelo también la conozco yo, Manolo, ¿verdad? A esta también la conozco yo. Mi Maica Romero. Pues se lleva mucho, si te das cuenta, viene mucho también el tema de volantitos. De volante y como drapeadillos, sí, también. Tanto, ¿no?, en manga como aquí delante en el pecherín o en la falda. Y también el mismo tejido que ha sacado Tamara antes. También elástico. Un punto licra, elástico, cómodo. Este tipo de traje yo lo estoy teniendo hasta la talla 50. Y eso que se puede vestir. Lo mismo la niña que la madre de la niña, que la que esté un poquito más rellenita. Todo el mundo, la que esté más rellenita, ahí más va. Delgadita. Yo intento y el bolso, el del mismo color. Del mismo color, va también perfecto. O si ya hay quien le gusta el contraste, entonces se lo puede meter en el color del zapato. O... Precioso, me encanta. Y ese tono verde que tanto favorece, nos favorece a la rubia, ¿verdad, Maica? Precioso, precioso. Además, yo lo que intento es que en mi negocio el que entre se vaya vestido, que no haya problema de que para ti no hay. O tienes para toda la familia. Intento abarcar todas las tallas para que no haya complejo ni haya mal sabor de boca quien entre por la tienda. Es verdad que muchas veces llega uno a una tienda y dice, bueno, pues no tengo talla para usted. Uy, ¿eso qué es? Yo talla siempre tengo, el problema es que te guste o no te guste. Claro, pero talla siempre. Talla siempre. Bueno, pues mientras que las chicas se nos cambian, vamos a ir viendo alguna cosita que... Mira, este vestido me encanta. Estos ya son vestidos más sencillitos, que en un momento dado le metes un taconazo y te vale también para cualquier comunión o para salir. Ya depende del complemento que se le meta. Es un raso, que el raso viene también mucho, mucho de moda. Y lo que veo es mucho colorido, Manolo. Sí, colores y fuertes. Colores y fuertes. Sí. O sea que esta primavera-verano vamos a estar... Vaya a lucir bien. Y cuando estéis morenita, pues ya ves. Ya ves, esto va a ser una maravilla. La verdad es que este colorido, este estampado de este vestido es la verdad muy favorecedor, porque estos colores favorecen mucho. Luego está este otro tipo también. Ajá. Son vestiditos, este tipo, esta línea, por ejemplo, son vestiditos más baratos, más económicos. Más baratitos. Son elásticos, visten igualmente bien. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, este vestido, por ejemplo, vale 27 euros. 27 euros, eso es una cosa muy... Oye, estos también me gustan a mí, yo es que soy muy de... Mira qué vestido más bonito. Estos a la vista parecen cuero, pero no son cuero. Elástico, es una licra elástica y... Pues este vestido modelillo. Es precioso y también... Y está en verde. Y está en verde, los dos me encantan, los dos colores. Esto me lo va a tener que prestar tú, Manolo. Te voy a mirar por debajo de la percha. Cuando tú quieras. Esto me lo va a tener que prestar tú y yo por aquí para presentar, porque me gustan muchísimo. Bueno, pues están las chicas ya ahí preparadas. Este es otro estilo, ¿no? Este es más para una persona... Este queda muy bien y es también... Se adapta bastante, tiene mucha caída. Sí. Y lo mismo, para las madres o personas ya de cierta edad, no estamos hablando de niñas de 16 años, estamos hablando ya de gente más madurita. Ajá. Y también viste mucho y es disponible. Y esto también es muy bonito para las comuniones. Perfectamente. Porque luego, ya mismo tenemos luego, las comuniones. Luego los tocados y esas cosas es mucho lo mismo. Claro, pero eso lo tienes tú también en la casa, también en hay. Tu tienda. También tengo. Tiene complementos también. Hay de todo. O sea que sale uno de allí completo. Bolso, bisutería, tocado. Ah, pues otra vez va a venir con todos completo. Los complementos. Sí. Bueno, pues este vestido también está muy bonito para las comuniones. Ya tenemos a las niñas preparadas. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Que le falta un pendiente? ¿Qué te pasa? Ah, no le falta de nada. A ella no le falta de nada. Que no le... ¿Estás preparada, corazón mío? Venga, pues vamos a verla a ella. Venga. Vamos a verla. Adelante. ¡Oh, qué mono! Esa chaqueta. ¡Oy, oy, oy, oy! Me encanta. Pues continuamos con Carmen.
que lleva un short con una chaquetita con transparencia en la cintura, tipo corsé. Yo la veo muy guapa, ¿no? Preciosa, me encanta la chaqueta. ¿Qué vale esa chaqueta, Manolo? Pues si no recuerdo mal, creo que es 22 euros. ¿22 euros? Pues esa para mí, ¿no? Ahora después cuando se la quite Carmen me la dé a mí. Bueno, me voy a tener que traer una talla y una milla más grande, ¿no? Que la de Carmen, ¿no? Precioso. El chor, una chaqueta que además la podemos combinar con absolutamente todo. Incluso con un tejano. Claro. Un tejano con el mismo zapato que lleva y periodo vestida. Claro, y se pone un pantalón largo cuando una es un poquito más mayor. Se puede combinar un pantalón blanco. Claro. Monísima, una chaqueta preciosa. Bueno, pues vamos a seguir viendo por aquí, que estoy viendo esto. ¿Este tipo de tela también la llevamos para la primavera? Sí, que parece que como un terciopelillo. Es un terciopelo de verano. Ah, un terciopelo de verano, o sea que... Terciopelo planchado. Pero sí, que no nos pega calor, ¿no? Hombre, más de primavera. Esto en pleno verano aquí en... A ver, toma compañero, cógeme el papel porque es que me está sobrando. En pleno julio esto no se puede poner, esto es ahora para primavera, sí. Para primavera. Mira qué bonito el traje con su chaquetita. Es lo que te comentaba, lo estampaba años 60. Ajá. Son... Y es una maravilla. La chaquetita con su... Aunque se siguen llevando las florecitas, pero siempre van sacando otros derroteros. Se lleva mucho la pata de elefante. Las campanas están de tendencia también. Lo que pasa es que la gente todavía está muy reacia a ellas. Claro. Pero están intentando... Pero la campana estiliza, ¿verdad? ¿Y hace como más alta o no? Depende. Claro, entonces por eso no nos la queremos poner. Lo malo es que también cuesta mucho pasar del titillo, claro, que está ahí a la campana. Claro, es por eso meten primero el resto, que se ve todo el mundo más o menos bien. Ajá. Y después ya entonces... Y meten ya, después empezamos... Os van intentando de ir camuflando, poquito a poco. Poquito a poco, lo vamos metiendo poquito a poco. Pues sí, ya tenemos a la mamá también dispuesta. Adelante. Qué bonito. Esto es para una muestra también que he traído en plan traje de noche. Ajá. En plan boda de noche y... Qué bonito. Nos trae uno con una abertura en la pierna. Son trajes que son juveniles, tallitas también grandes. Ajá. Este, por ejemplo, está para la talla 50. Y combina la pedrería en una parte del pecho. Tejido un raso. Y también ese cinturón ancho que... Siempre los cinturones marcan. Claro, para señalar un poquito la cintura. Y una espalda preciosa. Lleva la espalda completamente abierta, vamos a verlo, ahí está la espalda completamente abierta, que también las mujeres ya con un poquito más de edad se pueden poner la espalda que todo el mundo no habla, pues mira, ya tiene preciosa. Por supuesto. Está preciosa con ese vestido. ¿Qué vale un vestido de fiesta de estos dos tiendas? Pues este, por ejemplo, sale en 120. 120, para ir a una boda magnífica, y después tú le pones tocado, le pones lo otro y queda maravillosa. Aquí tocado yo no le metería, lo largo no... No le gusta el tocado a ti, lo largo. A mí me gusta más. A mí no me gusta nunca. Algunas cositas de brillantito, historias, pero un tocado es más para vestido corto. Más para vestido corto, sí. Estoy aprendiendo yo es que no me lo pongo nunca. Sí, vamos allá. Otro vestido largo. Bueno, nos trae otro también, juvenil. También con abertura en la pierna. Una manga en raso. Y combina el estampado de la falda. Con la camisa un poquito. De arriba. Más lisa. Con un brazo al aire que se lleva mucho también, se sigue llevando. Se sigue llevando, el asimétrico sigue. Sigue llevándose. Hace ya 3 o 4 años que se puso en tendencia y eso es algo que... Y esto lo pondríamos para algo de noche, ¿no? Sí, ese traje largo. Esto es más tipo boda. Tipo boda. Tipo boda. Uh-huh. Para que todo el mundo pueda tener, mira, qué bien. Precioso. Tamara, sirve lo mismo para un roto como un descosido. Mírala, lo mismo te canta que te luce un vestido. Y hoy porque la venía a cantar, pero vamos. No, ya la traeré yo a cantar, Es una gozada. Hombre, por favor, canta como los ángeles. Yo la conozco desde muy chiquitita, ya te lo digo yo a ti, que la conozco desde que ya empezaba. La otra cantarina, venga, vamos con la otra cantarina. Un trajecito de pantalón. Qué bonito. Que hace como colita, el cuerpo de arriba. Los hombros descubiertos, tipo Audrey Hepburn, sin abertura en los hombros. Sí, porque también a una boda, a una cena de noche, se puede ir con pantalón. Claro, perfectamente. Que parece que no, que nada más que hay que llevar vestido a la boda. Y con un traje de chaqueta. Este, por ejemplo, para una boda está perfecto también. Claro que sí. Es muy estiloso. Y luego le puede dar también mucha utilidad.
porque en un momento dado incluso ese cinturón se lo puedes quitar, le puedes meter un cinturón un poquito más tranquilo. Ajá. Y pues ya en traje que puedes ponerte. Claro, te puedes poner eso con un cinturón un poquito más normalito, más de calle. Ahí va. Y puedes combinar. Para una cenita o algo también puede. Y puedes combinar el pantalón con otra algo, cosa, con la blusa para otra cosa. Precioso. Esta blusa con una falda de tubo también queda. También bien. Queda muy bonita. Ya veo que tú, cuando vayamos a tu tienda, nos vas a orientar también un poquito, ¿no? Tú orientas, ¿no? Por supuesto. De todo lo que tenemos aquí, Manolo, ¿qué es lo que más? A ver, cuéntame más cositas que tengamos que no. Mira, este otro traje pantalón. ¿Qué pantalón? Es parecido al que también sacó, pero este no lleva el fajín transparente delante. ¿Y lleva el pantalón largo? El pantalón, sí, a talle alto. Ajá. Se le mete un top. Y queda bien. Perfecto. ¿Qué más cositas podemos mostrar para que lo vean todos nuestros espectadores? De este tipo. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué cosa más bonita! Que son volantes. Esto hablamos ya más para talla grande. Para talla grande. La volante es con mucha caída, tapa un poquito la manga. Ajá. Y el brazo, que siempre las mujeres con cierta talla no quieren que se vea enseñar. Y es un vestido que parece que los volantes, mucha gente dice, es que los volantes abultan. No, según el volante. Si el volante tiene mucha caída, lo que hace es disimular los fallitos que hay. Las curvitas. Ahí. Las curvitas que no queremos para que se nos vean. Para quien no tenga muchas curvas. Sí, eso es para. Hay cuerpos para todo. Claro. ¿Y esto para qué te lo pondrías tú, Manolo? Esto. Eso es igual. También. Eso es lo mismo. Esto es si le sabes sacar partido y le sabes meter su buen tocado, su buen zapato y su bolso a juego, uh-huh. Lo mismo te vas para una boda que para una comida, que para lo que quieras. Claro, lo que los quiera utilizar. Estamos viéndolo ahí para que todo el mundo lo vea. Esto, y colocándose ahí. Y ahora he visto por aquí, Manolo, que voy ahí yo. ¡Oh, qué bonito! Ese también es muy bonito. Me encanta eso también. Mono que también llevamos ya unos cuantos años que vino la tendencia del mono y hay mucha gente que no le gusta los vestidos, le gusta ir de pantalón. Ajá. Entonces es una prenda que también. Esto también para una boda, para un acontecimiento por la noche. También tenemos un mono, lo que pasa es que lo mismo te lo puedes poner de noche que de día. Claro. No es como un vestido claro. Largo, a no ser que sea estampado, que te lo puedas poner por una boda de día. Ajá. Normalmente es más de noche. Y los monos, sin embargo, son más. Le puedes, son lo más mismo, ponibles. Lo mismo es de día que de noche. No, te lo puedes poner en cualquier momento. En cualquier ocasión. Sí. He visto por ahí, ahora cuando mi compañera termine de enseñarnos el mono, unas camisas y unos vestidos con. Ahí lo tengo con los estampados, esto de. Ahora. Esto que te vi que. Ah, el periódico. El periódico, es que, claro, como yo soy periodista, pues sabes tú que esto con un cinturón, esto queda monísimo. Y cuando te aburras. Es un camisero. Cuando ¿no? te aburras te pones a leer. Efectivamente, te haces así. Esto va con un cinturoncito, ¿no? Esto es un camisero o suelto. O ya suelto. Como quiera. Le podemos meter un cinturón anchito. Ajá. Que también le quedaría bien. Punteado un poquito redondo. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Termina en. Sí. Qué bonito. Bueno, pues tenemos un poquito. Esto ya es una prenda más casual, más urbana. Esto es más para el día a día, como solemos decir. ¿Qué más quieres tú que veamos aquí? Pues bueno, yo es que ya no sé qué. Mira, algunos trajecillos ya un poco más serios. Más lo que hablábamos antes, es que estaba las tres generaciones, la niña, la madre y la abuela. Y la abuela, pues esto ya para la abuela. Esto también tenemos para la abuela. Cositas que las mujeres de cierta edad pues no quieren su línea más clásica. Ajá. Entonces, cositas así que para ella le viene bien. Perfecto, bueno, pues tenemos de todo. Nos vamos allí a Imalú con Manolo y nos va a poner. Pues yo te voy a hacer una propuesta, Manolo. ¿Tú eres capaz de vestirme a mí para el programa? Por supuesto, sin sí. Problema, claro. Bueno, que yo veo que aquí hay muchas cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Cuando tú quieras. Y yo estoy loca toda la semana, a ver qué me pongo. Tú no es una locura. Que a partir de ahora me como yo el coco por ti. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, oh, eso me ha encantado! Esto de que te comas el coco por mí, eso me ha encantado a mí. Me ha encantado. Me ha gustado, ¿no? Hombre, te diré. Tú imagínate que yo estoy todo el día por ahí con otros proyectos y otras grabaciones y otras cosas que tengo. Y ahora voy en el coche y ahora que me voy a poner para el programa. Y ahora. Nada, tú me dices, un sin vivir que tengo yo. Tú me dices para qué y sin problema. ¿Para presentar esto? Pues nada, sin problema. Ah, tengo dos programas que presentar. Presento este y otro más. Anita, que ya lo hemos convencido. Aquí. Dejarme el papelillo ahora, dámelo, Pablo, que no sé para dónde voy. Es que es soltar papel a esto. A ver, ¿para dónde voy yo aquí ahora después? ¿Para dónde vamos, Manolo? Mira, yo te quería comentar también coméntame. Que también hay ropa de sport. Claro, mira, ves tú cómo había más cosillas. Conjuntitos que son así más de diario, más sí. Casuales. Ese me encanta también. Y esto, para día por ejemplo, a día. Ahí va. Me encanta. Le puedes meter un esto es como una telita de camiseta, sí, ¿no? Sí.
es como un tipo sudadera y el pantalón de chandas, pero va a combinar con tejano. Con tejano, qué bonito, me gusta a mí esto también. Luego este tipo que es en faldita, también tipo chanda. Ah, mira, faldita también. ¿Esto para jugar tenis? ¿La faldita de jugar tenis? Pues si lo hubieras puesto a Carmen, queda genial. Es que a Carmen le queda genial. Hombre, a Carmen le queda todo bien. ¿Qué quiere que te diga? Pues esto también está muy mono. Eso para por la mañanita, claro, para darte tu paseíto. Pues más, mira, yo que me voy a andar por la mañana, no tengo el tipo de Carmen, pero bueno, bueno, todavía doy el pego. Y esto va fresquita, va una fresquita va. Y va perfectamente. Vaya, que podemos encontrar de todo. De todo. Bueno. Intentamos tener de todo. Manolo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues gracias a todas las chicas que han venido a acompañarnos, que ya las iremos trayendo a cantar, a las que cantan, a las que no cantan os voy a traer, porque soy, si sois como yo, que cante. Baila. ¿Quién baila? Carmen. Carmen, ¡oh! Aquí. Carmen, ¿tú qué bailas? Yo lo que he traído el elenco de Articeo. De todo. Ah, pues a Carmen la vamos a llamar también para que baile. Yo aquí todo el que cante. Todos los artistas que tengamos los traemos aquí. Gracias por haber venido. Gracias, Manolo. Muchas por gracias. Por traernos toda esta variedad. Pues y que queda pendiente que quedamos, me quedamos sin que, problema. Que el que te coge el cojo eres tú. Estupendo. Gracias por estar gracias con nosotros. Nos vamos ahora a otro punto de nuestro decorado, que seguimos con Manis invitado. Y ya que hemos hablado de moda, pues nos vamos a poner guapos y guapas para irnos al puerto. Qué mejor que irnos al puerto, vestidos maravillosamente, como a nosotros nos gusta, para disfrutar de nuestro puerto de Benalmádena. Manuel Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por que invitarme. Hemos hablado de moda, ya estamos vestiditas guapas y guapos, y ahora nos vamos al puerto, ¿no? ¿Tú cómo toca lo ves? Disfrutar de las instalaciones de nuestro, claro, puerto deportivo. Efectivamente. Mm-hmm. Pues Manuel Jiménez está con nosotros esta noche porque hay muchas cositas de que hablar del puerto, porque en este año se cumple el 50 aniversario de nuestro puerto, y creo que hay un montón de cosas preparadas para este acontecimiento que nos va a contar enseguida Manolo. Pero además también acaba de llegar de la Feria Internacional del Turismo de Fitur, uh-huh, en el que también se le ha hecho una promoción especial a nuestro puerto. Sí, como no, hemos podido asistir este año a la edición de Fitur en Madrid. Una edición que no ha sorprendido porque, pese a la pandemia, pues ha habido mucha afluencia de empresarios. Eso es bueno porque es necesario que los empresarios y los destinos pues demos ese mensaje de retomar un poco la actividad turística, de que el turismo pues ocupe de nuevo su posición como elemento estratégico y como motor de desarrollo y creación de riqueza. Por lo tanto, nosotros como refuerzo de marca, el destino Costa del Sol y concretamente Benalmádena, pues hemos podido asistir, tener muchas reuniones y a partir de ahí pues ir un poco desarrollando y preparando lo que será la nueva temporada 2022. Uh-huh. Manolo, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Qué sensación habéis traído de Fitur de cara a este próximo verano? Pues la sensación muy positiva, uh-huh, hay muchas ganas de viajar, muchas ganas de retomar, muchas ganas de recuperar esto que hemos perdido con la variante Omicron, con ese toda recuperación que estamos disfrutando desde mayo, que se ha visto frenada con esta variante del coronavirus que nos ha frenado este invierno, pero que esperamos que después, sobre todo este primer trimestre, pues volvamos a retomar una actividad más normal. ¿Cómo está la situación ahora en el puerto? ¿Habéis notado mucho la bajada de atraques, de personas que acuden? Bueno, en el puerto deportivo afortunadamente estamos teniendo una recuperación muchísimo más rápida que la del sector turístico en general. Uh-huh. Ahora mismo estamos con unos números bastante buenos, teniendo aún más en cuenta que estamos fuera de la temporada estival. Estamos en un 88% de ocupación, está que es bien, bastante bueno. Estamos teniendo contratos anuales ahora en invierno, cosa que normalmente se daba, pues como digo, en verano. Y por lo tanto con un número muy bueno. Se resiente un poquito el tránsito, las, uh-huh, embarcaciones que vienen para corta estancia, pero es normal, teniendo en cuenta que todavía existen restricciones a la movilidad. Si normalmente nuestros números en este referente estamos en torno a 1.100 embarcaciones que visitan el puerto deportivo durante el año pasado cerramos con 822, todavía estamos poco retomando. Hay mucho tránsito francés, que, uh-huh, sigue visitándonos y eligiendo Benalmádena, y se resiente un poco el británico, pero normal, con la restricción a movilidad y con el Brexit, que son hándicaps que le ponen mucho impedimento a la hora de poder navegar.
Hemos hablado en muchas ocasiones en estos meses de pandemia que hay modos de turismo que se han fortalecido, por ejemplo, la autocaravana. Bueno, pues como vas con tu familia en la autocaravana, pues se ha fortalecido con la pandemia. ¿Ha podido ocurrir algo parecido con el mundo de los barcos? Porque tú vas en el barco con tu familia y ahí no tienes problema ninguno. Sí, efectivamente. El mundo náutico, por sus características, es bastante similar con ese ejemplo, con el de las autocaravanas, porque te permite pues disfrutar, de en este caso, del mar, pues alejado de los bullicios, dentro de la gente de tu entorno, en una embarcación estarás posiblemente con tu amiga o con tus seres más cercanos, por lo tanto es una buena opción. Y todo el hecho de haber tenido tantas restricciones, a lo mejor había personas que tenían pues todavía cierto freno a la hora de lanzarse a este mundo, que con el coronavirus y con la pandemia pues han decidido finalmente dar el salto y descubrir un mundo maravilloso. Claro que sí, por eso yo achaco ese gran número, porque un 88% sí, sí. Es un nivel altísimo en el puerto en esta época del año, y es que la gente dice, pues con mi barquito, el que tiene el barquito, yo como no lo tengo, no me puedo venir a la tráquea de aquí de Benalmádena, Manolo, pero bueno, pero de todos pensárselo, ¿verdad? Existen muchas modalidades y lo ¿qué que... ¿Qué vale un barco? Barco y de todos los precios. Sí. Es decir, nosotros uno de los retos que tenemos, no solamente del puerto de Benalmádena, sino de la asociación a la que pertenecemos, Andalucía y a Marina de España a nivel nacional, uno de los retos más importantes es tratar de romper esta idea fea de que la náutica es para una élite. Sí, náutica totalmente. Hay de todos los precios, claro. Y de todos los bolsillos. Es decir, cuando pensamos en náutica, pensamos en el megayate, sí. En la gran embarcación. Es el que me gusta a mí. Eso nos gusta a todos. Pero nuestros principales clientes en el puerto son gente normal, a lo mejor incluso jubilados que llevan a su nieto a pescar, que salen a dar una vuelta con el barco, ajá. Que no es solamente el concepto del megayate, que sí, que también está, pero hay muchísimas embarcaciones más pequeñas, evidentemente más económicas, y también existe la opción de no tener la embarcación en propiedad, sino alquilarla, o distintas variantes que existen para poder disfrutar puntualmente de la navegación. Ah, o sea que yo puedo alquilar una embarcación para darme un paseíto por allí, y supongo que lo habrá con patrón y con sin patrón. Y sin patrón, sí, sí. ¿No? Todo eso se puede hacer todas en el puerto. Todas las opciones las disponemos en el puerto. Yo me tengo que tomar una biodramina antes de subirme, Manolo, porque la última vez que me subí, pues poco me muero en el barco. Sí, sí, no está acostumbrado, suele ser normal. Pero bueno, sí, todo es practicar. No, también es que tuve mala suerte, porque aquello se movía de una cosa... Hay que mirar el tiempo, el parte meteorológico. El parte hay que mirarlo, sí, sí. Hay que mirarlo antes. Fui a hacer un reportaje de los delfines y eso. Ah. Eso. Bueno, otra de las cosas que se pueden disfrutar en nuestro puerto, el avistamiento de cetáceos. Eso hay es. Varias empresas que lo hacen. Eso es precioso. Sí, sí, la verdad que está realmente. Yo me lo pasé, aparte de que me puse muy malita, porque la primera papilla que me dio mi madre la eché allí en el barco, pero aparte de eso me encantó lo de los delfines dando salto, sí, sí, una sí. Cosa preciosa. Hicimos un programa especial con eso, muy bonito. Además, también notamos que con el hecho de las restricciones, que no salía gente a navegar y el mar estaba más tranquilo, estos animales se acercaban cada vez más al claro. Puerto y estaban más cerquita. Asomándote algunos días a la bocana del puerto, se podían ver. Estaban allí. Dando vueltas por allí. Sí, nosotros los vimos muy cerquita, la verdad que estaba muy cerquita. Bueno, cuéntame, actividades que tenemos para este año ya preparadas en el puerto. Bueno, este año es 2022, se cumple el 50 aniversario de que se otorgara la concesión al Ayuntamiento de Benalmádena, y aunque estamos inmersos en la renovación por otros 25 años, que es un tema más burocrático, más técnico, nosotros sí tenemos preparado una serie de eventos que queremos realizar con motivo de este 50 aniversario. Realizaremos una exposición fija en el puerto a través de una serie de paneles, la cual pues queremos contar un poco la evolución de estos 50 años, desde que se pusieron las primeras piedras, empezaron a construir el dique de contención, las islas, y poder un poco recordar toda esa evolución, como digo, que ha tenido el Puerto Deportivo Benalmádena. Y queremos empezar, si la pandemia no lo permite, nosotros seguimos planificando conforme, teniendo en cuenta las medidas sanitarias, pero como si se pudiesen realizar todas las actividades, y comenzaremos con la Feria del Marisco en mayo, en el puente, coincidiendo con el puente de mayo, y en el cual le queremos dar un enfoque nuevo, queremos decorar mejor la carpa y evidentemente seguir contando con el buen hacer de los empresarios del municipio que trabajan en el marisco y poder disfrutar pues de sus platos en estas jornadas gastronómicas. Queremos invitar a Sabor a Málaga y tenemos varias sorpresitas que ya podemos ir desvelando más adelante poco a poco. Queremos retomar toda la agenda de deportes náuticos que realizamos en el puerto.
Seguramente en abril, la semana pasada recibimos la confirmación por parte de la Federación de la realización del Campeonato Mundial de Lanchas Rápidas. Hay muchas ganas de los pilotos, debido a todos estos años que no se ha podido celebrar, de volver a competir, y han seleccionado Benalmádena pues para realizar este importante prueba. Buena noticia. Sí, sí. Porque eso es una cosa muy llamativa, ¿eh? Sí, desde luego, es bastante vistoso. Es como la Fórmula 1, pero con los barcos. Ajá. Y el campeonato del mundo. Del mundo, sí, sí. Se va a hacer en Benalmádena. Se va a hacer en Benalmádena. Bueno, es una gran noticia. Sí, sí. Una noticia que me encanta. Yo, como soy muy de todos estos deportes, que me gustan a mí estos deportes, y lo que pasa es que la competición es muy lejana, hay que estar... Hombre, es difícil verlo desde tierra. Sí. Quizás cuando hacemos también, que realizaremos también este año el campeonato de motos de agua, ese es más vistoso y se puede ver desde la instalación, desde el mismo balcón del centro náutico. Uh-huh. Estas lanchas, por el propio recorrido de la prueba, tienen que marcharse más lejos y es difícil de ver desde uh-huh. tierra. Pero bueno, todo lo que rodea a la prueba, de tener las embarcaciones que están en tierra, ver cómo se preparan los pilotos, cómo preparan los motores, los boxes y demás, uh-huh. es bastante también curioso. Qué curioso, sí, eso uh-huh. es muy bonito, muy atractivo. Por lo tanto, ¿cuándo empezamos las actividades que tienen que ver con la celebración de pues los 50? Nuestra idea, y si la pandemia no los permite, será con la Feria del Marisco. Con la Feria del Marisco, que será... Ahí arrancaremos, que es el fin de semana que coincide con el puente del 1 de mayo. Ajá, vale. Pero lo del campeonato este es antes, ¿no? Lo de las barcas en abril. Sí, lo de las barcas en abril. Es un fin de semana antes. Ah, vale. Con las barcas el campeonato nacional arrancaremos y después seguiremos con la Feria del Marisco. O sea, que empezaremos ahí finales de abril, principios de mayo, sí. Estamos ya empezando con las actividades. Esperemos que los indicadores ahí de pandemia ya hayan bajado y que volvamos a tener pues uh-huh. una situación más normal. Según dice el médico que viene aquí habitualmente, el doctor López Trigo, uh-huh. que él dice que para verano... ya lo tenemos todo más que controlado, por lo tanto para mayo tiene que estar ya la cosa muy bien, porque si en verano lo tenemos controlado, en mayo ya está la cosa bien, claro. Esperemos que sí, de hecho... Creo que nos hemos inmunizado casi todo el mundo, ha pasado el Omicron todo el mundo, el que no lo había pasado... El verano pasado tuvimos un verano extraordinario, claro. Como hacía años que no se, claro. se disfrutaba en Puerto Deportivo. Uh-huh. Yo recuerdo fines de semana de llenos completos, de negocios, de bares, restaurantes... Incluso tres fines de semana la policía local tuvo que cortar el acceso de Alay porque ya no entraban más coches en el puerto, y esto hacía ya bastantes años que no ocurría. ¡Qué barbaridad! Pues este año va a ser igual o mejor. Esperemos que porque sí. ya tenemos tanta ganas de salir todos que... Sí, sí, hay muchas ganas, desde luego. Bueno, pues la verdad es que son todo buenas noticias las que tenemos que contar del puerto deportivo, y sobre todo que sigamos disfrutando del puerto y de todo lo que tiene en torno al puerto, porque uh-huh. no solo hablamos de embarcaciones, sino que el puerto sí, tiene un genera. Montón de instalaciones para disfrutar de ellas. Uh-huh. Todo lo que generamos alrededor, centro náutico, que de aquí invitar también de nuevo a la gente, que aquel que no lo sepa, que tenemos la Escuela Náutica Municipal, uh-huh. que seguimos formando a la gente, que ya el precio no es un impedimento para poder disfrutar de los deportes náuticos, y que este año hemos incluido una nueva disciplina, que es el remo. Tenemos dos equipos de remo de 12 personas que se están formando en este trimestre pues para participar en competiciones de remo. ¿Y está abierto también las clases para quien quiera ir todavía? ¿Estamos abiertos? Está abierta las clases y trimestralmente, si para este trimestre ya, porque está lleno, pueden apuntarse para el próximo. Vela, multiactividad, paddle surf, windsurf, de todo un poquito. Qué maravilla. Yo el día de mío tiene que ser de 48 horas, Manolo, porque yo quiero hacer muchas cosas y no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, de modo que el día mío tiene que ser de 48 horas por lo menos, para trabajar 24 y las otras 24 horas poder divertirme. Disfrutar, claro. Claro, bueno, no me da tiempo a todo. Manuel Jiménez, gracias por estar con nosotros, gracias a vosotros, por habernos también. Acompañado y contarnos todas estas actividades que tenemos en el puerto, y que hay que disfrutar de nuestro puerto, que es maravilloso. Gracias un por placer, acompañarnos. Gracias. No te vayas, que tenemos música ahora. Muy bien. Eso es, vamos a escuchar un poquito de música. Pues ya lo saben, a disfrutar con nuestro puerto deportivo y con la música que vamos a escuchar a continuación en la voz de Samuel, que nos canta La Manuela. Chicas que tienen algo especial, que cuando se van de fiesta yo me voy siempre detrás. Una
se llama Pepita, vecina de Soledad. Otra se llama Manuela, prima de Felicidad. Cuando van las cuatro juntas al baile de la ciudad, los más guapos se las llevan y yo me encuentro muy mal. Y me marcho pa' mi casa pensando en la soledad, también pensando en Pepita y también Felicidad. Pero la que más me gusta es la Manuela. La Manuela, la Manuela es la más buena. La Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. La Manuela, la Manuela es la más buena. Es la Manuela, la Manuela.